Sin saberlo, Tiziano en el siglo XVI creó uno de los temas más identificables en la historia del arte, el desnudo reclinado. Silver Queen Arte muestra en el canal una espléndida reproducción en miniatura del siglo XIX del original realizado por Tiziano en 1538 y titulado Venere d'Urbino, expuesto en la Galería degli Uffizi de Firenze. Il toccamano era una ceremonia o rito veneciano durante el cual una joven era solicitada en matrimonio. Ella tocaba la mano del novio. Tiziano toma una antigua figuración de la Venus púdica y, siguiendo la iconografía renacentista de la época, muestra a una joven desnuda en una cama revuelta, escondiendo con una de sus manos el pubis y la otra portando unas flores, esperando ser vestida para dicha ceremonia. La miniatura de origen italiano del siglo XIX mide 12,4 x 9,4 centímetros y se halla en un estrecho marco de bronce dorado también del XIX, que mide 13 x 10 centímetros. En el margen izquierdo, la firma del autor miniaturista, A. Andreini. La técnica es realmente buena. Hay pocos maestros miniaturistas de finales del XIX y principios del XX con tanto talento para reproducir una pintura con esta calidad. El maestro miniaturista italiano consigue mostrar una Venus seductora e inocente a la vez, una dama que pertenece a una familia patricia veneciana adinerada del siglo XVI. Al fondo, dos sirvientas y en la ventana un jarrón de mirto, una planta ligada siempre a Venus. A sus pies, un perrito durmiendo. En el reverso de la miniatura, un escrito, posiblemente del primer vendedor italiano. Pertenece a mi colección desde hace años y fue adquirida a un brocante francés. Los anteriores programas de pintura miniaturista han sido retratos de época. En esta ocasión he querido mostrar pintura reproductiva porque la mayoría no es precisamente de gran calidad. En España tenemos también grandes pintores miniaturistas de este siglo que hacen verdaderas maravillas reproductivas de obras famosas y también retratos originales, uno de ellos Larrumbide. Quiero agradeceros nuevamente vuestras fantásticas opiniones y espero el sábado que no os perdáis el programa de plata, una sopera de servicio. No olvidéis, si os gusta el canal, suscribiros y dar a la campanilla para recibir las notificaciones. Un fuerte abrazo a todos y especialmente a mis seguidores. Os espero este sábado. ¡Chao, amigos!